estamos muy contentos de estar en este programa con un invitado muy especial, el profesor José de Jesús Valencia Huerta, de la Escuela Secundaria Técnica número 67. Maestro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por su invitación. Estimados alumnos, maestros de las escuelas secundarias técnicas, televidentes, parece que hay un problema con el micro. ¿Se oyó el nombre del profesor? Vamos, repetimos entonces, es el profesor José de Jesús Valencia Huerta de la Escuela Secundaria Técnica número 67, que nos acompaña y va a mostrarnos algo muy interesante. Esa imagen con la que abrimos nuestro programa. ¿Es un cisne, profesor? Es un cisne construido únicamente con hojas de papel de colores. Quisiera pedirle a la cámara que pudiera hacer un paneo en esta maravilla de mesa que tenemos aquí, con tantas cosas interesantes, tantas criaturas mitológicas, alebrijes, en fin, son colores, son formas, es papel, es imaginación. Este tipo de trabajo llama mucho la atención. Es muy, muy interesante ver que no cualquiera puede construir una figura de este tipo con solamente pedacitos de papel. Profesor, yo le quiero preguntar, ¿cómo se inició en el trabajo de la construcción de estas figuras? Bueno, fue sobre la inquietud de darles a los alumnos un presente por su actuación. Yo tuve la oportunidad de formar una banda de guerra ahí en la escuela, entonces la forma de motivar a los niños era premiarlos con un presente de papel. Así fue como me nace la inquietud de hacer papiroflexias. ¿Tiene mucho tiempo que se inició en este trabajo, maestro? Alrededor de 10, 12 años que empezamos a trabajar con papel. ¿Y tuvo algún maestro, alguien que lo guiara, digamos, por lo menos al inicio de esta maravillosa actividad? Todo nació de la imaginación y de la creatividad y alguna aportación de alguno de los niños que me ponían retos, si podría lograr hacer alguna figura, y así fue como fuimos haciendo esta obra. Excelente. Bien, vamos a ver entonces, ¿cómo le podemos denominar a esta técnica de construcción de figuras, maestro? Bueno, ya está dominada como papiroflexia en módulos, o sea, papiroflexia modular le llama, porque está hecho con módulos y empiezan desde 3, 4 hasta el infinito. Fíjense, muchachos, fíjense, maestros, qué interesante. Estamos hablando del concepto modular. Significa que entonces lo modular no es tan moderno como pudiéramos pensar. Lo modular entonces tiene ya sus antecedentes. ¿Desde cuándo podemos encontrar este concepto de modular, maestro? Bueno, esto lo vemos en China, lo trabajan bastante, y viene desde hace más de 3.000 años. Yo lo vi en América, en Mesoamérica, metiéndome a varios estudios, y he encontrado que nuestros antepasados también hacían, pero ellos no lo hacían con hojas, lo hacían con hojas de papel, lo hacían con hojas de palma y de ¿cómo le llaman? De tule hacían varias figuras y varias obras de flexión, de hojas flexionadas. Muy bien, excelente. Maestro,
Entonces, fíjense, me gusta subrayar esto porque nosotros teníamos la idea de que el concepto modular era un concepto moderno en la arquitectura, en la electrónica, en la mecánica, en donde se fabrican cosas que se acoplan y se van construyendo cosas más grandes, se van escalando las posibilidades de los objetos a la hora de que se engarzan en la estación espacial internacional. Encontramos lo modular porque sabemos que hay partes enviadas por diferentes países. Parece que el micrófono nos está dando problemas. Les hablaba de la estación espacial, en donde se van acoplando diferentes módulos construidos en diferentes países y cada uno aporta que el módulo de bodega, que el módulo de laboratorio, que el módulo de potencia, y en fin, se va acoplando y se van armando cosas. Pero la verdad es que es increíble que desde tiempos prehispánicos existe el concepto, ¿verdad? Qué bien. Bueno, pues nuevamente yo me deleito mucho con los colores y las formas y sobre todo la estructura. Fíjense ustedes que no es nada más color y forma, sino estructura para darle solidez, darle resistencia al objeto. Es algo verdaderamente muy interesante y muy llamativo. Maestro, esto lo podemos entender también como, usted menciona papiroflexia, ¿el origami será lo mismo, maestro? Pues es parte de la papiroflexia. El origami es cuestión de idioma o de connotación, pero es lo mismo. Se trata de flexionar el papel y hacer figuras, formar figuras con ella. Exactamente. Muy bien, estamos viendo que al parecer son pocas figuras básicas y de ahí se va construyendo, se va armando, digamos que ya la figura final, se van ensamblando. ¿Cuántos tipos de triángulos o de figuras son las que usted está utilizando en esto, maestro? Bueno, en cada pieza tiene su diseño. Por ejemplo, todo lo que es ahorita que tenemos aquí de animalitos es con la misma técnica, el mismo módulo. El ensamblado es el que va variando, pero es la misma pieza. En todas las piezas que tenemos animalitos es la misma pieza. Y en lo geométrico, que tenemos aquí, también son piezas que sirven para armar varias, o sea, son módulos que te dan infinidad de figuras, dependiendo el número de piezas que se usen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se tiene 30 piezas. Este que Este tengo en la tiene, mano este que aquí, tiene por aquí favor, usted en la mano, cámara. tiene Exactamente. 30 piezas. Cámara. El triángulo que está acá abajo, el triangulito que está, A ver, la pirámide triangular, voy a tomar que está al este de fondo, acá, ¿sí? Esa este de tiene acá. 6 piezas y es exactamente el mismo módulo que el anterior, ¿sí? Es el mismo Es el módulo mismo módulo para que ensamblar, este de acá que tengo, ¿sí? de este lado, aquí. ¿Sí? Tenemos otro módulo diferente, que sería este. A ver, Ese módulo, mostramos este la pieza módulo. base, es la misma que vamos a ocupar Switch. en las esferas. En la estrella que tenemos aquí enfrente, En esta estrella que en estoy esa estrella, señalando aquí todo lo que tenemos ahorita y la del fondo, ¿sí? supongo. De volumen, Ajá. es con la misma pieza. O sea, si tenemos aquí tres módulos diferentes para hacer este. Muy bien, maestro. Fíjense qué interesante cómo apoyados en una sola pieza, digamos que de rompecabezas, ensamblada de diferente manera o acoplada a las demás de diferente manera, vamos dándole forma a figuras muy diversas.
Eso es fabuloso, maestro, con una sola pieza, con un solo módulo, como usted le llama, pues poder construir cosas tan diferentes, ¿no? Sí, ahí entraría la creatividad de cada persona. Entonces yo te muestro el módulo y tú armas lo que tú desees. Qué bonito, qué interesante. Maestro, una pregunta, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos, por ejemplo, en construir el cisne, esta figura que está preciosa, es hermosa? Bueno, el cisne lleva 500 piezas. Entonces, por lo menos vamos a tardar unas 4 horas de cero al terminado. Mínimo son 4 horas 4 horas continuas, continuas, sin sin detenernos, o detenernos. sea, Sí. dedicados exclusivamente al cisne, Sí, a la es que son construcción. 500 piezas, entonces que se haga uno 30 piezas por minuto más o menos. Fíjense O qué sea, una pieza interesante. por minuto. Y aquí viene una pregunta. Todo este tiempo, desde luego yo entiendo que es recreativo, que el estar manipulando el papel, estarlo doblando, estar acoplando los módulos, nos deja una satisfacción porque nos estamos manifestando en nuestra obra, en nuestro trabajo. Pero también tiene valor económico, maestro. Bueno, dependiendo de quién las mira, hay personas que sí les dan el valor, pero un balón comercial, sí lo tiene últimamente porque lo he visto que ya inclusive hay fábricas de hacer los cisnes, de hacer figuras para sobremesa, como adornos de sobremesa de eventos, de bautizos o 15 años, he visto que han llevado este tipo de figuras. Excelente. Pues sí, es que sinceramente sí debe de ser valioso, no solamente por el tiempo, sino por la creatividad aplicada en cada una de las figuras, ¿no? Las figuras usted ya las tiene estereotipadas, o cada vez que construye algo le pone o le quita o la modifica de alguna manera, maestro. Así, realmente así salen las cosas porque ninguna está codificada. Todas están hechas a como van saliendo, van creándose. Eso es. Muy bien. Oiga, maestro, ¿podríamos ver alguna demostración de cómo es el proceso, cómo se inicia el proceso de construcción de una figura? ¿Qué le parece si vemos ahorita el módulo para hacer los alebrijes y los cisnes? Nada más podremos, por el tiempo, nada más podremos hacer la figura base y a ver hasta dónde podemos llegar en la orientación para formar una pieza. Me parece muy bien, muchas gracias, maestro. Pues Entonces, adelante. podemos empezar con una hoja. Claro que sí. Vamos a doblar a la mitad. Otra vez a la mitad. Vamos a tratar de sacar 8 tiras y posteriormente las doblamos a 4 para sacar 32 piezas. Ya que tenemos las 32 piezas, a ver, doblamos a la mitad y a la mitad. Entonces, este cachito es un 36avo de la hoja. Vamos a iniciar. El primer doblez a lo largo, mitad. Posteriormente, mitad. Todos o la mayoría ha hecho un avioncito, vamos a tratar de imitar un avión. ¿Sí? Aquí tenemos. Doblamos. Doblamos. Y esta es tu pieza terminada. Paso por paso lo tendríamos. Uno. Aquí, por favor. Dos.
3, 4, paso 4, paso 5, 6, 7 y terminamos. Para el armado, vamos a insertarlos en la bolsita que se formó. Ahí vamos a meterlo. Y vamos a tratar de meter 30 para hacer el cisne. Necesitamos 30 de base. De tal manera que vayan a la misma altura, al mismo nivel, para que no se pierda la continuidad. Para que no se pierda, vamos a meterle acá un candado. Y esta es la forma en que vamos a estarlo metiendo para hacer el cisne. Necesitamos 3 módulos de a 10 piezas al fondo, que sería este 1, 2, 3, 4 5. Vamos a acelerarlo un poquito con la siguiente pieza. Entonces le contamos, aquí serían 30, aquí tenemos 30 piezas y cada fila es de 30. Le vamos a dar 10 espacios, 10 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Hasta aquí tenemos 10. Ya que tenemos la base, las 10 piezas quedaría de esta manera. Para hacer las alas vamos a contar 11, 1, 2, 3, 11 piezas, después 10, 9, 8 hasta llegar a 1, entonces quedaría la ala, el ala, y ya terminaríamos. ¿Sí? Ese sería el ala. Del otro lado dejamos 3 espacios, que es la cola. 1, 2, 3. Continuamos con la otra ala de 11 piezas. Posteriormente ponemos la cola, que son de 3, 3, 3, hasta llegar a 1. Nos vamos al frente, al cuello. Tenemos también espacio de 3. 1, 2, 3, y también vamos a estar aumentando los módulos de tal manera que hagamos el cuello, ¿sí? Y el cuello lo va a hacer a las piezas que tú desees la altura, y así queda terminada la pieza del cisne, ¿sí? Y a partir de esto, pues viene la creatividad, empieza uno a tener que... A partir de ahorita, ya usted va a tener la facilidad de poder crear cualquier pieza, ¿sí? Podemos realizar cualquier pieza. Y eso es como se forma. Muy bien, maestro. Sabemos que por ahí nos trajo algunas imágenes. Sí. ¿Hay algo que podamos proyectarle a nuestros televidentes? Hay una foto por ahí donde vienen los módulos, cómo hacer las piezas. Traigo ahí una esfera, traigo ahí una como candelabro, que es una dona. Ahí está, ya las tengo ahí colgadas, ¿sí? Y sí, por favor. La ventaja de estos, de esta técnica de papiroflexia, es que puedes formar varias cosas
y algunos alumnos las han ocupado como regalos, y les sirve de cajita para Ajá. regalos. Qué bien, qué bien. O sea que le dan su utilidad. Sí. Excelente, excelente maestro. Muy bien. Sí. Vamos a ver otra foto por ahí. Sí, tenemos. Vamos. Pues miren, mientras que vamos viendo las imágenes, quiero darle lectura a los comentarios que nos llegan a través del chat. La Escuela Secundaria Técnica 78 comenta: están súper lindos. La Escuela Secundaria Técnica 103, saludo desde la delegación Iztapalapa. Le mandan saludos, maestro. Gracias, gracias. La Escuela Secundaria Técnica 98, buen trabajo. Nos sorprende su dedicación, a pesar de que no es la asignatura que usted imparte. ¿Cuál es su asignatura, maestro? Educación física. Esto es. Educación física. Pues muy interesante, de veras. La verdad es que la motora fina aquí se desarrolla muchísimo, ¿no? Sí. Bien, Escuela Secundaria Técnica 3, excelente trabajo. Se requiere de mucha habilidad y paciencia, maestro. La verdad es que también es relajante. Pues sí, yo soy hiperactivo y me costó trabajo aquietarme, pero Pero finalmente sí se. sí, sí se logra cuando uno tiene Sí. los primeros logros, se aficiona. La Escuela Secundaria Técnica número 56 dice: sería bueno que este tipo de actividades las hagan en las reuniones de alumnos distinguidos. Es muy buena sugerencia. A lo mejor por ahí lo estamos invitando para la próxima reunión de alumnos Con distinguidos. todo gusto estaremos ahí. Escuela Secundaria Técnica número 18, excelente trabajo. En la UNAM, una persona se dedicaba a este trabajo y le decían el papirolas. Sí, era el ¿A usted papirola. cómo le dicen, profe? No, 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 todavía no, todavía no, no sé cómo me todavía, diga. todavía no. Bueno. Escuela Secundaria Técnica número 84, este tipo de trabajo motiva a nuestros alumnos para que echen a andar su creatividad. Esa es la idea, que el niño sea creativo. Esa es la idea. Escuela Secundaria Técnica 56, felicidades, le felicita al maestro. Escuela Secundaria Técnica 64, qué padres cosas ha hecho, profe. Muy Gracias, bien. gracias. Escuela Secundaria Técnica 120, su trabajo es muy interesante. Y por último, la Escuela Secundaria Técnica 62, ¿cuándo nos podría visitar? Sería interesante. Cuando me inviten, ¿A dónde lo claro. pueden localizar? ¿Algún correo electrónico? ¿Algún teléfono? Directamente en la escuela, estoy en la técnica 67 y después de las 4 estoy con ustedes. Después de dar mis clases, ahí estamos. La Escuela Secundaria Técnica número 3 nos comenta algo muy interesante. Dice: buena dinámica para ver fracciones en matemáticas. ¿Sí? ¿Cómo somos? ¿Sí? Sí. Muy bien, y le quitamos un poquito lo abstracto a la asignatura, ¿verdad? Claro, Trabajándolo de a esta través de esto manera. podemos sacar superficies, cuánto papel ocupamos, Realmente, ¿verdad? de veras es otra buena pregunta. ¿Cuánto Sí. se lleva, por ejemplo, este dragón que está aquí? Ese dragón se llevó 30 hojas, 30 hojas de 30 papel. hojas de papel. Ah, con razón se sienten pesaditos cuando Sí, los carga uno. están pesaditos. Sí. Hay que reciclar. Y hay que reciclar el papel, de veras es Claro, buena hemos idea. tenido varias piezas que vienen con papel Con reciclado. papel reciclado. Y por último, la Escuela Secundaria Técnica 24. Felicidades, profe, buen trabajo. Déjenme leerles nada más rápidamente las escuelas que estuvieron conectadas con nosotros. Es la técnica 32, la 103, la 18, la 3, la 56, la 111, la 64, la 63, 78, 26, 06, 17, 66, 105, 117 y
84. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos mostrado estas maravillas y pues el agradecimiento por parte de DGSTV. Y ustedes, televidentes, estimados, no se retiren, todavía tenemos más aquí en DGSTV. Viene una participación de la Escuela Secundaria Técnica 21. Así es que continuamos, no se despeguen, esto es DGSTV. Te ve aprendiendo.